En la frontera en Huaquillas, Aguas Verdes, en Perú, en el puente internacional, amaneció bloqueada por personal militar y policial que cumple el decreto de emergencia y cierre de fronteras del Estado ecuatoriano. Se restringe el ingreso de ciudadanos peruanos. Queda habilitado como único paso legal el Centro Binacional de Atención Fronteriza, donde se instalaron puestos de control y vigilancia sanitaria debido al brote del coronavirus. El ejército ecuatoriano y la Policía Nacional se apostaron en el puente internacional en Tumbes, frontera Ecuador-Perú, y restringieron el ingreso de ciudadanos peruanos a suelo ecuatoriano por el brote de coronavirus. Se ha restringido el paso acá en el puente internacional, únicamente habilitando el CEBAP, que es el paso autorizado donde se realizará los respectivos controles pertinentes a través del Ministerio de Salud. Estas medidas son tomadas de acuerdo a la declaratoria de emergencia y cierre de fronteras que anunció el presidente Lenín Moreno. En el Centro de Control Fronterizo CEBAF se mantienen puestos de vigilancia sanitaria. Coordinado, tenemos un puesto de mando unificado aquí con las diferentes instituciones gubernamentales como MIES, Salud y también gestión de riesgo. Para algunos las medidas son oportunas, mientras que otros trataban de cruzar a como de lugar. Sí, es el principio, señor, de tomar las medidas y estamos, yo, bueno, por mi parte estoy de acuerdo de que estas cosas se lleven porque se debe ser así, señor, porque para salvar vidas. Es importante por el bien y la salud de cada uno de nosotros, los habitantes que vivimos aquí en Huaquillas. Esto mientras el COE provincial se mantiene activo. Se recuerda a la ciudadanía seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud para evitar el contagio del COVID-19. En el vecino país del Perú se registran 44 casos confirmados. Maritza Castillo, Medios Públicos.